Levantamos las manos arriba, hombres y mujeres. Levantamos las manos arriba, 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 arriba. Ya estamos contigo, con Galva, Dios el Inca, Cajamarca, Reuso. Placer enorme estar con todos ustedes. ¿Dónde está la machita más alegre? ¿Dónde está la machita más alegre? Que levante la mano a los varones. 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 Los varones, los varones, los varones, los varones. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres solteras. Las que están solitas esa noche. Para ustedes, con todo nuestro cariño, vamos a gozarlo, porque en el escenario ya está, llegó, solo para ti, esa noche. Solo muchachos de la ceremonia, levánteme la mano donde están los hinchas de los chéveres. ¡Así! ¡Bienvenidos, chavales! ¡Juancito Chávez! ¡Hola! ¡Los chéveres! ¡Los chéveres! ¡Los chéveres! ¡Cajamarca! ¡Para todo el Perú! ¡Feliz aniversario, Radio Continente! ¡Felicidades, felicidades! El hombre que es forastero, el hombre que es forastero, la tierra que me es querido, la tierra que me es querido. ¿Cómo dice? ¿Cuántas mujeres quisiera, cuántas mujeres quisiera que yo sea su marido, que yo sea su marido? Sea soltero, casada, sea soltero, casada, viuda o divorciada, viuda o divorciada. ¡Oiga! Cuando pasa un forastero, cuando pasa un forastero, no le quitan la mirada, no le quitan la mirada. ¿Dónde están los forasteros? ¿Dónde están los solteros? El forastero, la tierra que me es querido, la tierra que me es querido. ¿Cuántas mujeres quisieran, cuántas mujeres quisieran que yo sea su marido, que yo sea su marido? ¡Vamos! Una que ofrece posada, una que ofrece posada, otra que ofrece comida, otra que ofrece comida. La que le ha dado posada, la que le ha dado posada, se queda agradecida, se queda agradecida. ¡Y se lo sabes! Las oyentes las preguntan de qué pueblo has venido. Ya salgo de vacaciones, quiero conversar contigo. Las oyentes las preguntan de qué pueblo has venido. Ya salgo de vacaciones, quiero conversar contigo. Y salgo de gelas hermosas. ¡Las mujeres bonitas! ¡Zapate, zapate, 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 zapate! Las colegias las preguntan de qué pueblo has venido. Ya salgo de vacaciones, quiero conversar contigo. Las colegias las preguntan de qué pueblo has venido. Ya salgo de vacaciones, quiero conversar contigo. ¡Vamos a la tienda! ¡Una vuelta así! ¡Dale, dale, dale! ¡Una vuelta así! ¡Dale, dale, dale! ¡Una vuelta así! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!
Poquito malo. Vamos, Chino Herrera. Barazo. Los Herreros. Ya está sonando. Presentamos el éxito que sale. El éxito que sale del corazón de todos los peruanos. La celosita. Y otro no le dicen nada, y otro no le dicen nada. Y que hacen peor que yo, y que hacen peor que yo. Lo que siento es no tener, lo que siento es no tener otro amor por mi pobreza, otro amor por mi pobreza. Que me ha de consolar, que me ha de consolar los momentos de tristeza, los momentos de tristeza. Cuando yo llego de viaje, cuando yo llego de viaje, comida no quiere hacer, comida no quiere hacer. Por eso estoy obligado, por eso estoy obligado a buscar otra mujer, a buscar otra mujer. Con una mujer celosa, con una mujer celosa, ya no se puede vivir, ya no se puede vivir. Porque son unos tormentos, porque son unos tormentos, que duran hasta morir, que duran hasta morir. ¿Dónde están los intelosos? El hombre debe tener dos mujeres por si acaso. Si una sale celosa, la otra te da un abrazo. El hombre debe tener dos mujeres por si acaso. Si una sale celosa, la otra te da un abrazo. Ya lo sabes. Dos por si acaso. Si una se pone celosa, la otra se pone cariñosa. El hombre debe tener dos mujeres por si acaso. Si una sale celosa, la otra le da un abrazo. El hombre debe tener dos mujeres por si acaso. Si una sale celosa, la otra le da un abrazo. ¡Y es el Sebastianito! ¡Púase, púase, púase! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere! ¡Un pasito chévere, chévere!
las mujeres tienen su cosita, que son para los placeres por la nochecita, que son para los placeres por la nochecita. Por necesidad yo pido y vivir no puedo, por necesidad yo pido y vivir no puedo, cuando la mujer me niega darme su cosita, cuando la mujer me niega darme su cosita.